Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? Bueno, sorpresa, sorpresa, ¿os acordáis que en el último vídeo dije que había estado con el clan culo luchando contra el clan 9mm en un pique amistoso y mutuo entre los dos? Pues sí, y que pronto se iba a hacer un nuevo encuentro y tal. Pues cuando terminé de colgar el vídeo, sorpresa, sorpresa, me buscaron, me llamaron y aquí estoy de nuevo con otro pique. Ahí veis los dos clanes. El 9mm a la derecha, el culo a la izquierda, con dos integrantes del MPF, John Doblas, Revan, bueno, tres, conmigo tres, con el Mechanic. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ver alguna jugada. Primero empezamos en ataque en Gran Bazar. En ataque en Gran Bazar, yo estaba enchufando la capturadora, bueno, estaba conectando los programas de la capturadora cuando arrancó la jugada. Nosotros estábamos ya atacando, estábamos atacando Bravo, como veis en el minimapa. Salgo, empiezo a andar y a la izquierda, perdón, veo un láser. Bueno, veo ahí alguien que está apuntando, está haciendo respawn. Empiezo ahí a intentar eliminarlo, pero centrémonos en la jugada. Palmancete con la F2000 haciendo estrago ahí en Bravo. Pero ¿quién llega? John Dobla. PKP Chené. Pues no vea la que lía el chavalito. Más de 1000 puntos en pantalla defendiendo la bomba de Bravo. Ahí lo veis, ahí lo veis. Sí, señor, señor John Doblas, buena, muy buena jugada. Un 9-0 defendiendo la bomba de Bravo. Bueno, esto es una defensa. Perdón, atacando la bomba de Bravo. Me he liado. Esto es una defensa también bazar, que ellos estaban tirando humo, pues yo me puse a contraatacar con el M320 derribando los muros de las casas, de los edificios. ¿Y qué llegó aquí? ¡Oh, sí! Una múltiple de 5, sí, señor. Sí, señor. Y una asistencia de muerte. Bueno, una ayuda para matar. Bueno, chavales, la verdad que hubo cuatro enfrentamientos, dos en Autovía de Terán y dos en Gran Bazar. Estuvo bastante entretenido, estuvo muy bonito. Hubo algunas partidas más difíciles, otras más fáciles. ¡Buah, buah, buah! Una triple. Bueno, en fin, es que me enredo y me emociono. Que hubo algunas más fáciles, otras más difíciles. Normalmente las defensas fueron más fáciles que los ataques, pero tampoco costó mucho trabajo. Ganamos las cuatro partidas, los cuatro enfrentamientos. No sé qué más decir. Esto, a mí que el clan culo me llamara, me avisara, me buscara a través de Max, que es uno de los integrantes, Jester y los demás chavales del clan culo. Estoy muy agradecido, fue muy interesante para mí, me gusta estas cosas, me gustaría que más grupos se apuntaran, que esto fuese con más gente, con grupos distintos, en situaciones distintas, que no se repitan los mismos mapas, porque ya hemos jugado dos enfrentamientos, el de los otros días y el de ayer, en los mismos mapas. Me gustaría que, por ejemplo, Metro o Cruces del Sena o incluso los mapas de Endgame nuevos, que se hiciera estos enfrentamientos para probar cositas nuevas, no en los mapas de Battlefield 3 clásicos. Pero bueno, es lo que ellos han decidido, yo tengo que aguantarme, soy un invitado y en fin. Nada, quería dar las gracias a todos por ver mis vídeos, por comentar mis vídeos, por ayudarme, por darme sugerencias y decirme cosas nuevas. Y creo que aquí me hice un 18-1, un 16-1, no, es que no me acuerdo. Me lo pasé muy bien, no le dimos cuartel ninguno. Aquí corté el vídeo un poco para que no se hiciera tan largo porque no sabía qué más deciros. Oceus, quería venir a este enfrentamiento, pero no pudo ser. Me gustaría que lo hubiéramos grabado desde dos cámaras, desde dos capturadoras, para haber comentado mejor, para ver una jugada distinta de otra, pero solo se comentó, se grabó con la mía. Fue una pena, espero que en el próximo enfrentamiento Oceu pueda asistir. Tuvo el hombro un poquillo liado y no pudo venir, pero bueno, nada, ya queda prácticamente tres tickets, dos tickets. Fueron viendo los integrantes del otro clan, no sé por qué, pero bueno, esto termina. Ahí veis los marcadores. Muchas gracias, compañeros. Votad, dadle a like, suscribiros. 15-1. Pasadlo bien, que disfrutéis y muchísimas gracias. Hasta luego.